Hablar de Teotitlán del Valle, Oaxaca, es hablar de color, de manos creadoras, de gente perseverante que ama lo que hace. En este poblado ubicado a media hora de la ciudad de Oaxaca, en camino a la región del Istmo de Tehuantepec, se encuentra la casa de Viviana, la mujer de luz, conocida así por elaborar velas adornadas. Al fondo hay un fogón donde se calienta la cera virgen de abeja. Ahí está, rodeada de ollas, con cera derretida de diferentes colores, hincada para crear flores y hojas, tal y como se lo enseñó su abuela. ¿Le gusta este mi trabajo? Sí, le digo, sí, abuela. Pues te vas a quedar con mi trabajo, dice. Porque mi abuela ya está una persona mayor. Pues. Entonces así nomás me ayudé y aprendí a pintar toda la cera. Pero más brillantes, más otro color que trabajó mi abuela. Fue la curiosidad de niña y el juego que la llevó a convertirse en un artífice de la cera virgen. Primero lo saco así, entonces lo pongo en el sol. El sol me ayuda mucho a blanquear, cuando no está nublado, pero cuando está nublado es muy sacrificio. Cuando está lloviendo es muy sacrificio. Por eso aprovechamos este mes, marzo, abril, mayo, junio, ya empezó de llover. Entonces ya tenemos tanto blanco. Ajá, para que no... A veces que se quebran cuando está lloviendo muy fuerte, pues. Es mujer sencilla y humilde, y su trabajo está presente en pedidas de mano, bautizos, bodas y al final de la vida. Yo trabajo de pura cera de abeja, porque la otra cera no se puede, voy a trabajar, porque para cortar no se puede. Mira, sí, yo necesito la cera que más mejor que puede, porque voy a cortar, porque la parafina no trabajo con parafina, es muy vidrioso. Sí trabajo, pero hasta Todo Santo, pero es pura lisas. Aquí tenemos una costumbre que a visitar los muertos, llevamos una vela a la casa de vecina, a la casa de nuestra familia, del padrino, pero casi un año, porque este es trabajo más diario. Pues. Su dedicación ha sido reconocida en países como Estados Unidos y Japón. Viviana dice que no importa cuánto se haga, si es por amor, no hay fronteras.